reciente guerra entre pandillas que azota los vecindarios de Humboldt Park y West Humboldt Park ha disparado el número de balaceras en las calles, sembrando el miedo entre las familias. Esto aquí es peligro, la Humboldt Park. Jerry dice que ha vivido aquí casi toda su vida y así describe la situación actual. Bueno, para vivir con esta pandilla que es, pues no se va a poder vivir con la pandilla, porque la pandilla sigue otro tiempo, no quiere parar todo. La gente dice que deje todo eso, pero no quiere, no quiere. Hoy en día se está formando mucha bronca con la pandilla. Y es que según cifras del Departamento de Policía de Chicago, hasta el 7 de octubre, las balaceras en Humboldt Park han dejado a 8 muertos y 78 heridos. Esto en comparación con los 13 muertos y 49 heridos que se registraron el año pasado, durante el mismo periodo de tiempo. Como ve, el número de muertos ha disminuido, pero los heridos han aumentado en casi un 60%. Esta situación ha llevado a grupos como la organización Build y Rincón Family Services a unir esfuerzos en un intento por frenar los tiroteos. Pablo Gálvez nos explica cómo. So, tenemos empleados que son de ciertos vecindarios, y esas personas les tienen la tarea de ir a cada vecindario y hablar con los miembros de las pandillas para tratar de traer un acuerdo entre todos, ya si no los traemos juntos, pero para cada quien que tenga un acuerdo para bajar la violencia. ¿Cómo abordan un tema tan complicado con dos grupos criminales? Por eso tenemos empleados que son de esas comunidades, o ellos tienen el respeto de los muchachos en ese vecindario, y cuando él viene le hacen caso, oh, ok, te damos la oportunidad que hables con nosotros. ¿De qué forma ayudan ustedes a las víctimas o familiares de las víctimas? So, ya, aquí en Build ya tenemos un departamento de terapistas y son, no solamente ayudamos a las víctimas, pero a los agresores y a toda la familia. Milagros Burgos perdió a su hija a causa de la violencia armada y hoy como representante de Rincón Family Services habla sobre cómo su organización está poniendo su granito de arena. Ofrecemos también ayuda para trabajar, para darle los juventud y la comunidad algo para que ellos puedan sentirse que ellos cuentan este mundo, porque todos nosotros tenemos una historia, ¿verdad? Y estamos ahí tratando para cambiar esa historia. Expertos aseguran que parte de la estrategia para poder combatir la violencia es tener lugares seguros y ofrecer eventos gratuitos que despierten el interés de los jóvenes. Para una lista de actividades que se van a estar realizando en los próximos días, escanee el código QR que está apareciendo ahí en su pantalla. En Humboldt Park, Carmen Vargas, Noticias, Univisión Chicago.